Me va a llegar, Murba. I don't understand. Oh, music. Okay, okay. It's okay. Do you speak English? Ne. Koho hledáte? Mr. Milan Ulrich, producer. Dr. Ulrich, ano. Vrátnice, pan doktor Ulrich má tady návštěvu. Federico Vega? Yes. Soy Jana, la traductora. Milan no está aquí. Ya creía que nadie hablaba castellano en Praga. No se alegre. Yo no lo hablo muy bien. Los amores de Kafka. ¿Cómo se diría en checo? Kafko Velázquez. ¿Cómo? Kafko Kafko Velázquez. ¿Se va a filmar en alemán? ¿En alemán? Alemán.
una película para los americanos. Hablada en inglés. Máme ještě 2 minuty. Ne. Ale jo, máme ještě 2 minuty do zavírací doby. Prosím vás, je to argentinský režisér a chci se jenom podívat na Kafkův hrob. Už jste schudli? No. Perdóneme. Quisiera ir solo. Para los judíos, una piedra equivale a un ramo de flores. ¿Ha vuelto a escupir sangre? No tiene fiebre. Me he sentido mejor esta vez. Voy a aconsejar al señor Kafka que le den licencia por 1 mes. El pulmón izquierdo está siempre igual. Y eso no es nada alentador. El alquiler es muy razonable, Franz. Es demasiado triste. No lo mires así. Imagínalo arreglado. ¿Por qué tanto apuro? Franz, las
semana pasada dijiste que debíamos casarnos. Pero no estoy seguro de que te pueda hacer feliz. Chávez, no estoy nada bien. Sola frase que valga la pena. Estoy vacío. Como esos caracoles en la playa que solo esperan el pie que los aplaste. ¿Doctor Kafka? ¿Cómo está? Busco a la señora. ¿Quién es? Milena Jesenska. Que me vea mañana. Sea razonable, Kafka. No me haga enojar. ¿Prefiere que lo jubile por enfermedad crónica? Quiero que comience su licencia mañana mismo. Vaya a Italia. Allí los sanatorios son más alegres. Usted es un buen abogado. Me gusta cómo redacta sus informes. Si no tardara tanto en hacerlo, serían perfectos. A mi padre le gustaría escuchar eso, señor director. ¿Sabe lo que decía Paracelso? La salud del hombre necesita carne, carne tierna y jugosa. Tanto en la mesa como en la cama. Mil perdones, Max. Pero no podía abandonar esta maldita oficina. No entiendo para qué llevas tu reloj adelantado. Siempre llegas tarde. Max. Hacer esperar es la manera que tengo que se acuerden de mí. Voy a retomar mi pobre vida chata, donde las palabras son aventuras. ¿De quién es? Roberto. Prefiero a Balzac. Estar meses y meses retocando una misma palabrita me parece una obsesión estéril. Max, querer lograr la belleza de una frase aunque te lleve toda la vida es un propósito admirable. Nada más. Y se le den alabanzas. No por lo que ha escrito, sino por lo que ha dejado de escribir. Permiso. ¿Judío? Sí. Deberíamos haberles hecho frente. Les hubiéramos dado el gusto de golpearnos, Max. Dejémoslos hacer. Pronto nos van a pasar por encima como la cucaracha de tu cuento. No hay caso, Franz.
Somos judíos. Estemos donde estemos, somos judíos. Max, los escritores pertenecemos a la patria de las palabras, nada más. Por favor, Franz, no golpearían por escritores entonces, que para ellos es mucho peor todavía que ser judíos. Recibirla. ¿Quién es? Una periodista muy inteligente, una mujer llena de ímpetus, demasiados para mi gusto. ¿Y para qué quiere verme? Quiere conocer un gran escritor. Max Brod. Franz Kafka. Entren, señores. Por favor. Ah, y la de Blumita. Seguro que esta noche será inolvidable. Hombre, todo depende de lo que esté dispuesto a pagar. Oh, plata no va a faltar y de lo otro tampoco. Vamos. ¿Italiana? Sí, sono di Venezia. Perdón, ¿podría elegirme una? Por favor. Estimado señor Kafka, me siento como la protagonista de alguno de sus cuentos. Nuestra primera cita sufre continuos malentendidos y postergaciones. Pero soy una mujer tozuda. Insistiré. Milena. Israel, Moshe ben Efraim, va'omar lach, badama yichai, va'omar lach, badama yichai. Zur Yisroel, kumeras Yisroel, uvdechim lecho. No. De ninguna manera. Hola. La primera ley de la naturaleza es que el hombre está en la tierra para procrear. Perdón. Perdón, padre. ¿Lo dice el Talmud? Un hombre sin esposa no es un hombre. No logro entender por qué los jóvenes de hoy tardan tanto tiempo en animarse al matrimonio. Llevas 3 años tosiendo. El rabino Maru se curó de lo mismo en 6 meses. No creo que sea una cuestión de voluntad, padre. Todo es cuestión de voluntad, Franz. Todo. El alma es como un músculo. Padre, son unos cuentos que me acaban de publicar. Del libro anterior, ¿cuántos ejemplares se vendieron? 27.
alcanzó para hacerle un regalo a otra. Si tuvieras que mantener una familia, no malgastarías tus pocas energías en vanidades. Franz ha escrito cosas perturbadoras. Algún día será famoso, yo lo sé. Ustedes son tal para cual. Viven de sueños. Las fantasías solo sirven si uno es capaz de realizarlas. Padre... ¡No terminé de hablar! No ayudás a tu hermano tapándole los ojos para que no vea la realidad. Le haces daño alentándolo a seguir siendo un niño. Con su permiso. Quiero seguir viviendo en casa. No puedo. No me parece motivo suficiente para iniciar un matrimonio. ¿Lo amás? No es necesario tanto para ser feliz. Yo debo ser insensible. No me interesa el matrimonio. Lo único que me hace feliz es la literatura. Más que nadie necesitas paz y ternura para volver a escribir, Franz. Pero yo lo tendría con Julia. Tiene que haber algo más, algo más. ¿Estás decepcionado?
usted prefiera. Quiere decir amada, ¿no? Un nombre es una marca. Seguramente no le faltará quien la ame. Pero mejor amar que ser amada, ¿no? Es cierto. Además, es tan raro que no se enamore. Mucho más raro que el amor dure. Usted podría superar mi pesimismo, que es uno de los más notables de Praga. Solo alemán. Mi padre me envió siempre a colegios alemanes. El checo es hermoso, pero uno está condenado a la lengua de la infancia. Venía dispuesta a pedirle que me permitiera traducir un cuento suyo al checo. ¿Ya no lo está? ¿Tanto lo defraudó el conocerme? No. Lo que ocurre es que ahora, teniéndolo enfrente, siento vergüenza de pedirle ese cuento para una revista sin importancia. Yo soy un escritor sin importancia. No se preocupe. Encajo perfectamente en su revista. Es una broma. La Metamorfosis es un cuento único. Único. Es el hombre que se despierta una mañana, como cualquier otro hombre, y descubre que su cuerpo se ha transformado en un insecto. Es una idea desgarradora, como una pesadilla que se prolonga en nuestra realidad chata. Todos llevamos dentro esa especie de cucaracha inmunda y sublime. Usted es un precursor, señor Kafka. Un adelantado. Después de ese cuento, ya nadie en Praga podrá escribir como antes. Serán las tonterías que digo las que levanto. ¿Por qué no bebo un poco de mi cerveza? Me intimida y todo lo que digo me parece trivial y lleno de una espantosa vulgaridad. Escucharla ha sido el mejor regalo de mi vida. Ese cuento me costó tantas noches de insomnio, de desesperación, de impotencia. Y ahora, al escuchar sus elogios, ese terrible parto parece justificado. Quizás usted lo escribió para que yo lo leyera. Tal vez. Tal vez todos mis libros le estén dedicados de antemano. Ya había destrozado las botas y las medias y me picoteaba furiosamente los pies. ¿Por qué se deja torturar de esa forma? Traté de espantarlo. Pero estos animales tienen mucha fuerza. Preferí sacrificar mis pies. ¿Un tiro bastaría para acabar con él? Por favor, usted podría hacerlo. Claro. Ya anima a esperar media hora más mientras voy a buscar mi escopeta.
trotaré. El buitre lo había entendido todo. Levantó vuelo, tomó impulso como un lanzador de jabalina y hundió su pico en mi boca. Al caer para atrás sentí, con alegría, que el buitre se ahogaba también en la sangre que llenaba mis profundidades. ¿Qué hace esta dulce doncella en mi cuarto? ¿Es nuevo? Tiene más de un año. ¿Lo estás corrigiendo, Franz? Las frases suenan como una ballena boqueando en la playa. Tan difícil escribir lo que uno quiere escribir, otra. Franz. Sos la única persona que yo voy a extrañar en esta casa. ¿Y yo? ¿Qué voy a ser yo sin mi ángel guardián? Quiero que sepas que siempre vas a tener un lugar en donde yo viva. Dobrý den. Dobrý den. Natočit film o spisovateli. A není lehké. Dice que no es fácil hacer una película sobre un escritor. No, snad by se měl příběh stočit spíš kolem Mileny. No sería mejor hacer girar la película en torno a Milena. I Milena, i když byla katolička. Pomáhá... Es evidente que no le gustó el video. ¿Se lo pregunto? ¿Usted chetó escenas? No, no sinopsis. Solo leyó la sinopsis. Dígale que he recorrido miles de kilómetros con la esperanza de que los estudios Barrandov se interesen en el proyecto. On říká, že proto jste dal 10 kilometrů, abyste se mnou mohli promluvit. A co já mám dělat? Já točím úplně jiný film. Ale vy jste mi přece říkala, abych ho přivedla, ne? No tak... Ono je vůbec divné, že někoho v Argentině napadne takováhle představa. Está sorprendido que un argentino haya pensado un guion así. ¿Y eso es bueno o es malo? Estimado Franz, me gustaría mucho leerle la traducción que hice de su cuento, pero el trabajo de mi marido me retiene en Viena. ¿No podría pasar usted a verme cuando termine su licencia? Cerrada cuando llegó K. Poco se podía ver del castillo en la oscuridad. Era para hundir el rostro en ella y perder la razón.
toda la noche pensé en usted. Pero dudo que me anime a pasar por Viena. Beso. ¿Cómo voy a morirme si no sé lo que es un beso? Número 100, seré suya. Esa historia. No son tan importantes los hechos.
ropa, las enfermedades, cero. Usted ha mejorado enormemente la musicalidad de mi cuenta. Deberíamos escribir a dúo. ¿Me permite, señora? No, por favor, no deje de comer. Me maravillan sus ganas. Somos tan distintos. Es verdad. La enorme diferencia entre los dos es que usted sabe bien qué quiere de la vida. Yo no. Usted hace literatura hasta cuando respira. No sabe cómo envidia esa pasión, esa certeza sobre su destino. Se equivoca. Míreme bien. Soy como un botecito en mitad de la tormenta. A la deriva. Y además convencido de que haga lo que haga, siempre seguiré a la deriva. ¿Sabe, señor Kafka? ¿No es eso lo que yo veo? Recibir tu carta fue muy importante para mí.
mi futura novela. Es la historia de un hombre que quiere conocer el secreto de un castillo. Pero se enreda, se demora en mismos obstáculos, en tonterías. Y nunca logra saber nada. Una postergación infinita. Como la vida. Como esta novela. Que no avanza hacia ningún lado. No. ¿No quiere que se la cuide hasta que llegue mi inspiración? Mi marido me es infiel. Me traiciona con cualquier mujer bonita que pasa a su lado. Él mismo me cuenta todos los detalles de sus proezas sexuales. ¿Por qué seguís con él? Porque no puedo dejarlo. Busca otro guión entonces. Te recuerdo que el que pone el dinero soy yo. Evry, tu sei la prima donna del primo giorno della creazione. Sei la madre, la sorella, l'amante, l'amica,
L'angelo, il diavolo, la terra, la casa. Aquí tenés a la... Cosa sei? A la actriz que tanto pediste. Y vamos a hablar del contrato precisamente ahora. ¿No querés aprovecharla más? Está más linda que nunca. Habla de nuevo con Mila, ¿no? Y si hay que corregir el libreto, se corrige. Federico me dijo que la viera. ¿Qué tal es? Muy buena. Querida Milena, ¿qué le parece ese título? Me parece más sugerente Los amores de Kafka. Kafka enamorado. Cuesta imaginarlo. ¿Podrías enamorarte de mí? ¿Podrías? Absolutamente. Quiero que vengas a Praga a vivir conmigo. No te reconozco. Dijiste que eras un hombre tímido. ¿Vendrías a vivir conmigo? Siempre está animado de tendencias muy enérgicas. Quiere conquistar honores, riqueza y amor. A menudo carece de los medios para alcanzar tales glorias. Entonces suele volverle la espalda a la realidad y pone todo su interés en la vida imaginaria. Embellece sus sueños diurnos, les quita todo rastro personal desagradable y los convierte así en inusual fuente de goce para todos los demás. Con este uso artístico de la fantasía es posible que obtenga la admiración de sus contemporáneos y conquiste de esa manera lo que tanto anhelaba: gloria, riqueza y amor. Perdóneme, me retrasé unos minutos. Buenas noches. Un gusto verlo. ¿Cómo estuvo la noche número 100? Bueno, ya me atrevo a pensar en la noche 101. Muchas gracias. Espero que muy pronto pueda volver a escribir.
Quiero que tengas algo mío. Lo estuve llamando. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Por qué no nos tuteamos? Bueno. Ya le leí tu guión a Milán. ¿Y qué dijo? Que mañana temprano, antes del rodaje, vendremos para conversar. ¿Nada más? Últimos días de Milena, 1944. Campo de exterminio de Ravensbrück. ¿Quién habla? De Kafka, un escritor judío. Murió hace 20 años. Tuvo suerte. Franz. Yo no quiero hacer una película sobre Milena. Rosenberg. ¿Qué hago en esta ciudad? Que has venido. ¿Cómo te fue?
No hay palabras, Oxlack. No se puede contar tanta ilusión. No se puede. Felicitaciones, Max. Se dice que tu novela es realmente buena. Y eso que las mujeres no me dejan tiempo para escribir. Pero yo te amo, Franz. Te amo. Franz, te amo tanto. ¿Qué tengo que hacer? Decime. No sé. ¿Qué tengo que hacer, Franz? No sé. No sé. Hey, do you remember me? Me? I dream you in my field, like Ofla, the sister of Kafka. Franz Kafka. ¿Entendiste? Si no consigo hacer esta película, if I cannot do this film, I will destroy my life for nothing. No. Si no consigo hacer esta película, habré destruido mi vida por nada. Work is very good. You will do this film. Women are the problem in your life, I see. Yeah, you are a woman.
Do you remember La Dolce Vita? Marcello Mastroianni. No. Tu sei tutto, sai. You are everything. Tu sei tutto. Tu sei la prima donna del primo giorno della creazione. Tu sei la madre, la sorella, l'amica, l'amante. Tu sei gli angeli, il diavolo. Tu sei la terra, la casa. Ecco, tu sei la casa. Co to tady vyvádíš? Excuse me. Krasavče, co jsi měl s mojí milou? No ten ty. Odpověz, já jsem vás viděl. Sakáša, no, čekitín. A já ti nerozumím, mluv! Co si o sobě myslíš, že jí pozveš na kafe a ona ti dá? No tak slyšíš? Tak odpovědej. No, co? No tak odpovědej. Sakás, indirí. Sacá el dedito. Sacá el dedito, ¿entendés? Sacá el dedito. Sacá el dedito. Libro como pan caliente. Ese debería ser tu modelo. No lo entiendo. Estás enredado con una mujer casada. ¿Quién le dijo eso? ¿Es verdad o no? Solo digo la verdad. ¿Estás mintiendo? Está abierta. Está abierta, sí, señor. Está abierta. ¿Pero por qué lo hizo? Porque esa señora tuvo el descaro de mandarla a mi casa. Y yo he decidido controlar la moral de los que viven y comen en mi casa. Por eso. Por favor, perdóneme.
Querido Franz, ayer le conté todo a mi marido. Desde ese momento no ha vuelto a decir una sola palabra. Estás a mi lado muchas veces en el día. Esa es la única luz entre tanta angustia. Deberías ir a Viena. Eso sería forzarla. Y tal vez eso es lo que ella necesita, que la fuercen. Sería incapaz, Max. ¿No se te ocurrió pensar que en ese matrimonio tal vez sos el ratoncito el que se le permite correr por la alfombra de tanto en tanto? Yo conozco al padre de Milena, Franz. Me operó una muela, he hablado mucho con él. Y te puedo asegurar que Milena es una mujer muy complicada. Todos lo somos, Max. ¿Sabes algo que yo no sé? Lo que yo sé es que hay decenas de mujeres hermosas en Praga, Franz. No me contestás, Max. ¡Se golpea antes de entrar! Perdón. Hubiera escrito algo como la metamorfosis. Te puedo asegurar que ninguna pollera lograría apartarme de mi camino. Ninguna. A Milena le hubiera dicho adiós con una sonrisa así de grande. Te sobra lo que otros añoramos, Franz. Talento. Por favor. No malgastes tus energías. Empezá a escribir tu novela esta misma noche. Milena. Hace horas que intento dormir y no puedo. Mi afiebrada cabeza solo es capaz de recordar una y otra vez aquellos días casi perfectos en Viena. ¿Qué pasa en realidad que no venís? Dudo que mi cuerpo pueda soportar tantas dudas, tanta espera, tanta distancia. Vengo a conocer la ley. ¿Puedo entrar? ¿Entrar? Tal vez debo esperar años. Salvo que su deseo sea tan fuerte que se arriesgue a entrar. ¿Todavía tenés fiebre? ¿Te acordás cuando estudiabas música? Qué lástima que no seguiste. Soy demasiado torpe. Carezco de oído musical. Qué cosas tan raras. Tan negras. ¿Qué? Tus cuentos. Uno me interesó bastante. El del hombre que quiere conocer la ley. ¿Por qué? ¿Cómo?
puerta. En realidad, estaba abierta solo para usted. No se animó a entrar. Ahora es demasiado tarde. Creo que no lo entendí del todo. ¿Qué quisiste decir? No sé. Nunca pienso en decir tal o cual cosa. No sé. ¿Tanto te gusta escribir? Más que nada en el mundo, padre. Добрый вечер. Buenas noches. Milán no va a poder venir. Se adelantó el rodaje. Když v antických dobách poslové přinesli špatné zprávy, stínala se jim hlava. En la antigüedad, a los mensajeros, que traían malas noticias, se les cortaba la cabeza. No tenés nada que ver. Acá el único que merece un castigo soy yo. Por iluso. Milena no va a venir a Praga, ni ahora ni nunca. Franz, estuve hablando con ella. ¿Cómo? Sé muy bien lo que siente esa mujer. No va a dejar a su marido. Nunca va a dejarlo. Franz, si no puede dejarlo es por algo. No puede dejarlo. Porque la enloquece en la cama. Ella me lo dijo, Franz. No es verdad. Sí, ella me lo dijo. Querida Milena, debo... No, perdón. No se apresure. Querida Milena, debemos vernos urgente. Propongo Moon, en la frontera, a mitad de camino entre Viena y Praga. Menos viaje y más tiempo para estar juntos. Tuyo, Franz. Señor Kafka. Sí. ¿Me acompaña, por favor?
Este pasaporte venció ayer. La señora Jesenska tiene que regresar a Viena en el primer tren. ¿Puedo conversar con ella un rato? No. Ella debe permanecer en esa oficina. Kafka. Es un apellido judío, ¿no? Soy abogado. La señora Jesenska es mi cliente. Tenemos que discutir una cuestión jurídica muy importante. ¿No es posible? Por favor. Llena de dudas y miedo. No puedo hacer nada, Franz. Solo esto que hago. Podríamos tener las migajas de un amor entre tres. No era eso lo que nos atrevimos a soñar. Pero ¿cómo se hace para estar a la altura de ese sueño? No sabemos cómo se hace. No tenemos fuerza para tamaña zambullida. Lo único que nos queda es huir, Milena. Huir. Se va a quedar ahí mirándonos. Hasta asegurarme que suba al tren. Su pasaporte, señora. Decirte que hubiera cambiado todo lo que escribí por tenerte en mi brazo siempre. Thank you.
abrazaron. El pequeño cuerpo ardía en las manos de K. En un descontrol del que K trataba continua pero inútilmente de salvarse, rodaron algunos pasos hasta que fueron a dar sordamente contra la puerta. Y ahí se quedaron, tirados en un charco de cerveza y otros desperdicios que cubrían el suelo. Allí pasaron horas, horas en un simultáneo latir de corazones, horas durante las cuales K seguía teniendo la impresión que se extraviaba, que se había internado tanto como ningún otro hombre antes en lo desconocido. ¿Por qué te vas? Mela no te ha dicho que no. Decía el Quijote, si el cántaro topa con la piedra, o la piedra topa con el cántaro, malo para el cántaro. Milan es la piedra y yo soy el cántaro. Por eso me voy. Człowiek straci nam to, co nigdy nie miał. Solo se pierde lo que nunca se tuvo. Człowiek straci nam to, co nigdy nie miał. Contento, Franz. Esta novela es muy importante para mí. Hace tanto tiempo que la estoy escribiendo. Ahora solo me queda un camino, hermana. Zambullirme en mi escritura aunque me corte la cara en pedazos. El guión. I want to know what is your thinking of The Last of Kafka. Interesting. Very interesting screenplay. Wait for me, please. Federico. Good luck. Thank you.
Cuando uno está creando una historia, es el momento más emocionante de la vida. Solo se le comparan los primeros encuentros con la mujer de la cual uno se está enamorando. El primer beso, la primera desnudez. Pero es más sencillo escribir. Un gran amor solo sucede muy de tanto en tanto. Yo no sé si algún día lograré terminar esta novela. Pero eso no es lo importante. Lo que cuenta es esta sensación de plenitud, de estar verdaderamente vivo. Yo no tengo esperanzas. Solo me queda la imaginación. ¿Y qué otra cosa hay en esta vida que esa ilusión por perseguir un sueño? Un sueño que es posible e imposible a la vez. Thank you.